La resurrección alcanza el corazón de las cosas, es decir, resucitar es morir, es acabar de resucitar. Y en la resurrección, tú resucitas con tu cuerpo, el tuyo, el que nunca has tenido. El que has tenido nunca ha sido tuyo, ha sido vehículo hacia el tuyo. Es un cuerpo, así como este cuerpo es un microcosmos, es una reducción, un ladrillo del mundo a través del cual yo me comunico con el mundo. Cuando yo me muera, este cuerpo desaparece y lo que en mí era un ladrillo del mundo, el cuerpo que antes tenía, ahora se abre de par en par y entro el corazón de las cosas a formar parte y a ser vivificador de todo el mundo del cual era abreviación mi cuerpo. Es decir, que la resurrección me abre las puertas de toda la creación. Y lo que antes era un ser corporal, ahora empiezo a ser un ser cósmico. Pan cósmico, dice el padre Ranieri. Pan cósmico de todo el mundo. Es decir, cuando yo me muero y entonces se me da un cuerpo, se me fabrica allí mismo, un cuerpo que es el producto de toda mi vida, fíjense, la gavilla de toda mi vida, el cuerpo ideal. ¿Ve cómo resucitamos ahora? Si yo me hago el tonto, me darán un cuerpo tonto. ¡Hala! ¿Sí? Pero si yo voy resucitando, me darán un cuerpo cada vez más resucitado. De forma que muero y me dan el cuerpo ideal que me pertenece a mí, lo más mío que he tenido en mi vida. Ya le pueden dar incienso y decir misas al cuerpo muerto y ya no me interesa para nada. No invoquen a Miguel Ángel, que era de la otra teoría. En la Sistina se abren los sepulcros y los cuerpos van revistiéndose de carne y resucitan los mismos de antes. Así que aquellos que mueren devorados por un león, ya verán ustedes donde buscan sus huesos, que han sido, fíjate, transmutados en león y después del león quién sabe en qué. No, si no tiene ninguna importancia. Por primera vez tendremos el cuerpo que nos hemos fabricado a lo largo de la vida, capaz de retener toda nuestra vida y toda nuestra ilusión de futuro. Nuestro mejor vehículo para entrar en el corazón de las cosas. Resucitar, por tanto, digo, morir, es acabar de resucitar, y resucitar es recibir para siempre una dimensión cósmica. Por esto dicen los teólogos. Un momento, fíjate. Tú resucitas, ¿eh? Te mueres y resucitas. Y te dan el cuerpo ideal tuyo. Con lo cual se podría decir que resucitas personalmente. Por primera vez en toda tu historia, tú eres la persona cabal. Cuando naciste no lo eras, a los 15 años tampoco. Al final has fabricado, a fuerza de llegar al núcleo de las cosas, tu buena intención, liberándolas y amándolas, has fabricado tu ser. Y ahora te lo dan. Has resucitado, cuando mueres, resucitas personalmente. Pero un momento. Pero lo que le pasa a Cristo y a mí en el yo, le pasa a la humanidad. Uy, cuando tú resucites, si no eres el último, la humanidad toda, la futura, no habrá resucitado todavía. Eso te falta por resucitar a ti, que eres de toda la humanidad. Y cuando toda la humanidad haya resucitado, que termina la historia humana, el cosmos seguirá rodando todavía. Por esto dice San Pedro, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Seguirá rodando. Y todos los humanos resucitados estaremos resucitados como persona y como humanidad. Pero todavía no acabaremos de estar resucitados porque nos faltará la resurrección total, la llegada total del gran tren del cosmos a la inmensidad de Dios. Y entonces, es lo que llamaban antes el juicio final, entonces todas las cosas cantarán para siempre en Dios, que será Dios en todas las cosas. ¿Ven la resurrección? Entonces, cuando yo resucito, me muero y resucito. Y soy yo. Por primera vez, lleno de gozo y de alegría y con capacidad de llegar al corazón de las cosas. Pero soy yo. Algo me faltará. ¿Y qué es? Que acaben de llegar detrás de mí todos los humanos que forman parte de mí. La resurrección mía no es completa. No es que sea dolorosa, que es gozosísima, pero siento una cierta nostalgia de que vayan llegando todos los demás humanos. Y si un día los humanos hubieran llegado todos, a todos nos faltará todavía el final de los tiempos, que toda la aventura del cosmos entero, de alguna forma renovado, ven el hombre nuevo otra vez, no es el hombre, San Pedro, parecía tonto, decía, esperamos un cielo nuevo, díganselo a los viejos, y una tierra nueva. Y hoy está lleno de apocalípticos y dice, esto termina. Cuatro bombas atómicas, la deflagración fundamental, se salvarán 1.144.000, de los cuales yo soy uno, los demás no se salvan, y esto será el estallido. Esto corre por todas partes. La historia está llena de gente de esta, ¿eh? Que haya predicadores de apocalipsis no tiene nada que ver. Lo que abochorna mucho es que haya quien les escuche. Eso es vergonzoso. Sí, no podemos criticar a nadie. Que ellos hablen muy bien. En nombre de Cristo, no. El futuro no lo sabe nadie. Y desde luego una cosa sabemos, que el futuro es salvador y glorioso. Un cielo nuevo y una tierra nueva esperamos.
en los que habita la justicia, es decir, el amor y la totalidad. Eso es lo que esperamos. De Apocalipsis, nada, nada. De deflagraciones universales, nada. De cataclismos, nada. Y de que sea el año 2006, nada. Que los salvados sean 144.000 y tú uno, nada de todo esto. Digo esto para que, si hay predicadores, que los haya. Han de vivir de algo, ¿no? Pero procuren ustedes no escucharlos. No escucharlos. Nadie puede hablar del futuro como no sea en estos términos. La resurrección está en marcha. En mí, en la humanidad y en el cosmos. Y esto llegará un día en que yo llegue, resurrección mía, llegará la humanidad, resurrección universal de los humanos, y llegará el cosmos entero a Dios, resurrección cósmica. Y yo seré acabado de resucitar en mí, en cuanto persona, en la humanidad, en cuanto humanidad, y en el cosmos, en cuanto yo soy pan cósmico. Con lo cual se supone que al resucitar se me da un cuerpo capaz de penetrar las mismas estructuras, no solo de la humanidad, que es muy cercana a mí, sino del cosmos mismo. Es decir, llegar al corazón de las cosas. Vamos a descansar un ratito. Sentido más amplio, Fromm era un gran psiquiatra, como saben, pero era un... Queridos amigos, antes de empezar esta segunda parte, y dado que Pedro Esteban no ha sido muy claro en la exposición, quiero decir que le falta un punto esencial, y es que si este curso les ha complacido y les ha gustado, esto no se debe tanto al predicador cuanto al equipo que lo organiza. Es decir, que este Pedro que ha hablado es el responsable de gran parte del éxito que hayamos podido tener. Y yo suplico a todos que empiecen a tener buena vista, que las cosas que no se ven suelen ser las más eficaces y las que se ven tienen poca importancia. Así que saquen consecuencias. Para este curso verán como la infraestructura que no se ve es la responsable de las cosas buenas que se ven. Por otra parte, visto que él los desea a todos un feliz verano, y yo os digo lo mismo, y además os digo que voy a colaborar a que el verano sea feliz, puesto que no voy a machacarles ningún sábado más. Y todavía antes de empezar, bibliografía esencial para lo que estamos diciendo y como introducción al año que viene. A mano tienen ustedes siempre, y todavía sin agotar, este libro de Ruiz de la Peña, que es catedrático en Salamanca, La otra dimensión, escatología cristiana. Los que tengan tiempo y humor, no dejen de leer. En verano tienen ustedes tiempo para leerlo y van a disfrutar. Si la primera parte les resulta pesada, la saltan. Yo no aconsejo que la salten, pero ya a partir del segundo capítulo para adelante les va a gustar mucho, y tiene la ventaja Ruiz de la Peña que sintetiza casi todo lo que se dice en el mundo sobre la resurrección, la otra dimensión. Pero no puedo dejar de aconsejar una vez más el Catecismo de los Obispos Alemanes, que en estas 20 páginas que les he dicho y que todavía voy a comentar un poco más, sintetizan lo mejor de la teología sobre la resurrección. Y debo añadir que lo que hemos dicho hoy, lo que dicen los obispos y lo que dice Ruiz de la Peña, ya no es lo que diremos el año que viene, puesto que la teología hoy en día se orienta toda sobre el futuro del hombre. El hombre y su futuro. Y su futuro es en esta vida y en la otra vida. Más en la otra, puesto que el hombre es siempre futuro. El hombre es de tal categoría que por mucho que haya vivido, siempre es más lo que le falta que lo que tiene. El hombre de 90 años tiene más futuro que pasado, siempre. Siempre. Y últimamente sí que hemos de hacer un homenaje a un libro que ustedes no van a encontrar, que yo tengo en fotocopia, por un descuido mío. Por un descuido significa porque lo presté. Es La teología de la muerte del padre Ranner. El padre Karl Ranner, que era jesuita y que murió hace pocos años, muy anciano, dio clases de teología toda la vida y es el mejor dogmático cristiano católico que hemos tenido hasta hoy desde el existencialismo. Este hombre, que es de cerca de Friburgo, pasó a la teología toda la filosofía existencial de Heidegger y de sus compañeros, y logró, sobre todo en la muerte, ya saben que para los existencialistas la muerte es el punto vital, como voy a decir todavía rápidamente, y el padre Ranner pasó toda la filosofía existencial a la teología
con unos éxitos increíbles que fueron en su tiempo, el año 65, revolucionarios y que hoy son solamente el punto de partida de lo que estamos diciendo y de lo que llegaremos a decir muy próximamente. Sí hay en España, el libro de Barraner es asequible, evidentemente, pero está en alemán y no está traducido. Para los españoles, Álvarez Bolado, que ustedes conocerán, hizo una síntesis del libro de Runner que publicó en Boletines de Teología el año 71 y que tituló Teología de la Muerte, que son estas fotocopias que tengo aquí. Es muy difícil de leer, Runner es siempre difícil, y Álvarez Bolado, pues al traducir dificulta en realidad. Pero sí hay que recordarlo siempre, de todo lo que estamos diciendo, el punto de partida es este, es este. Este hombre abrió puertas a una altura increíble. Y esto se titula, pues como he dicho, en Boletines de Teología del año 71, Filosofía y Teología de la Muerte. El libro que aquí se sintetiza, del padre Runner, que digo que no está traducido, esto es prácticamente una traducción sintética, pero es traducción. El libro del padre Runner, que es clásico, se titula Zur Theologie des Todes, para la teología de la muerte, o para una teología de la muerte. Y había que rendirle este homenaje al padre Runner, que desde la eternidad ya sabrá que todo lo que dijo no era más que un balbuceo, en realidad. Vamos pues a la finalización de nuestro tema de hoy y del curso. Partamos de unas afirmaciones de los obispos alemanes que son las siguientes. Primera afirmación, la vida de Jesucristo, otra vez el cuadro, y la vida mía, solamente es legible y traducible desde la resurrección. Los evangelistas en vida de Cristo no escribieron nada, lo cual es una sorpresa. Eran tan tontines que estando al lado del Señor nunca se les ocurrió tomar notas en un bloque. Si era tan admirable el Señor, ¿por qué no tomaron notas? Y nunca tomaron notas. Los evangelios son todos del año 70, es decir, 40 años después de la muerte de Cristo. Pero esto es justamente sintomático. Dios lo quiso así, diríamos en una fórmula rápida y superficial de religión. Dios lo quiso así, ¿por qué? Porque antes de la muerte de Cristo no entendían nada. Solamente la resurrección les abrió los ojos y entonces entendieron lo que Él quería decir cuando decía, esto es de San Juan, a la luz de la resurrección. La vida de Cristo solamente se puede leer bien desde la luz de la resurrección. Pasado al cuadro, la vida de cualquier humano solamente es legible e interpretable desde la resurrección. Antes no. Antes estamos fabricándonos. Y fabricándonos de una forma acumulativa, de forma que solamente el cúmulo total, si se va acumulando, cuando el cúmulus, el montón en latín, el cúmulus es completo, entonces tienes toda la fisonomía de una persona. Mientras tiene 15 años, 20, 40, 70, 80 o 90, es una postura fija del film de toda la vida. El hombre solo es interpretable cuando ha terminado la vida. ¿Está claro? Porque el hombre está haciendo constantemente opciones que además son acumulativas. Y esto es Runner. Lo que digo es existencialismo. Runner lo tradujo de la siguiente manera. El hombre que va por la vida, enterado de que lo sobrenatural ya ha irrumpido en la vida, es decir, enterado de que lo último ya está aquí, mañana ya es hoy, enterado de que la resurrección se está haciendo en cada momento, ven cómo recogemos siempre las mismas ideas. Bueno, pues el hombre responsable y enterado de que cada cosa que hace es ya una irrupción de lo que esperamos, ya presente en el corazón de nuestras cosas. Resulta que si este hombre es responsable, en cada momento de la vida, ahora mismo en esta conferencia, al salir a la calle, en familia, con los amigos, en la tertulia, en un problema, este hombre toma opciones. Pero opciones que sabe que no resuelven ni sintonizan solamente con el ambiente de la resolución que está tomando, sino que desde este punto nace un centro del cual dos rayos se separan abarcando cada vez más. El hombre que es responsable de esto dice, ahora voy a ver cómo me comporto con mi amigo. Yo tomo una opción. Esta opción se llama un acto de libertad.
El hombre se libera en la medida en que se realiza. Cuanto más respondes a un desafío vital en cada momento de la vida, más se acrecienta tu libertad. De tal manera que hay que entender que el hombre es una historia de acumulaciones. Por eso no se puede interpretar el hombre hasta que está el cúmulus terminado. Pero una historia de acumulaciones que no solamente se acumulan, esto sería la visión del montón, que no funciona así, solamente se acumulan como un ladrillo sobre otro, sino que uno condiciona al otro. Sería como unos ladrillos que van ya preparados y dentados, de forma que este ladrillo que pongo aquí no solamente sostiene al que vendrá, sino que además encaja con él, porque tiene el mordisco justo para meter pues el diente del siguiente. O dicho más fácil, resulta que el hombre, cada vez que toma una opción en la vida y la toma en conciencia, esta opción es un acto de libertad. Libera y traduce las cosas y hace más posible el siguiente acto. Lo de la acumulación lo entendemos, pero no lo entendemos cuando se explica, pero no lo solemos tener en cuenta. El hombre es una maravilla constante. Y ahora vamos a descubrir, quizá para muchos, algo que yo descubrí hace tiempo, pero que también se descubre, y es lo siguiente. Cuando tú haces cualquier cosa, lo que haces, el resultado de lo que haces, no queda fuera, queda dentro. Y no parece, ¿verdad? Tú haces un artículo de periódico y lo entregas a la prensa, pues ahí está. El fruto de su resultado es el artículo que has dado a la prensa. No. Lo que has dado a la prensa, que es el resultado de tu esfuerzo de pensar, es lo de menos. El esfuerzo de tu pensamiento, la decisión de escribir el artículo y su efecto queda principalmente dentro de ti. Y es por esto que sucede que cuando uno empieza a escribir y hace sus primeros garabatos, le cuesta mucho. Pero uno llega a escribir tanto que al final, sin esfuerzo, escribe bien. Con lo cual se dice que cuando uno escribe, lo de menos es lo que deja escrito, lo demás es lo que le queda dentro de facilidad para seguir escribiendo. Tú haces un verso y se queda el verso ahí fuera. Lo importante es que este verso te deja dentro una facilidad para hacer el segundo verso mejor que el primero. Y por esto, si vamos bien en la vida, resulta que aquello que hacemos cada día, cada vez lo hacemos mejor. Tú escribes versos y llegas a escribirlos magistralmente. ¿Y eso por qué? Porque se acumulan dentro de ti los versos. ¿Y cómo se acumulan? En facilidad. Cuantos más versos tienes escrito, más facilidad tienes para hacer mejores versos. Cuanto más has conducido un coche, más facilidad tienes para conducir bien el coche. Se acumula. Es importante, digo, porque no lo solemos tener pensado. Por eso tiene importancia hacer cualquier acto, porque cualquier cosa que hagas, lo importante, el resultado verdadero de aquello que haces, se queda dentro de ti como un pozo de facilidad para el siguiente acto. Con lo cual, si tú haces un acto contra la libertad, es decir, este es enemigo mío, pues ya verás tú cómo se entera. Es un acto contra la libertad. Esto está mal hecho. Esto, y a lo mejor le pegas una bofetada al enemigo. La bofetada es lo de menos, aunque le duela. Lo importante es que deja dentro de ti una facilidad para la siguiente bofetada. Con lo cual, esto pasa, por ejemplo, con los criminales o la gente maliciosa, o como todos nosotros. No les decía a ustedes, su madre, a mí me lo dijo muchas veces, no empieces robando 5 céntimos, en aquellos tiempos existían 5 céntimos. No empieces robando 5 céntimos porque terminarás robando una vaca. Mi madre no sabía todo esto que digo, pero se acumula. Robar 5 céntimos es robar 5 céntimos, esto es lo de menos. Lo importante es que la próxima vez serán 10, por claro. Y a la vez 20 será una vaca. Si te hubiesen dicho, empezarás robando una vaca, dirías, ¿qué va? No la robarías. La manera de robar bien una vaca es empezar robando 5 céntimos. Porque tiene la importancia a la vida humana. El que va por la vida errando el golpe, en griego se dice amartano esto, y amartano tiene un sustantivo que es amartía, y amartía es pecado. Esto en griego es un pecado, ¿ves? Entonces pecado no es nada más que esto. Cuando tú vas errando el golpe, lo importante no es que hierres el golpe, es que cada vez acumulas en ti más facilidad para seguir errando el golpe. Si empiezas robando 5 céntimos, puedes terminar robando una vaca. Si empiezas liándote con un criminal, puedes acabar matando, cosa que no habrías hecho nunca al principio.
El camino del mal lleva a un ensanchamiento del mal. Y el camino del bien lleva a un ensanchamiento del bien. Cada vez dejemos el mal en sí, que no nos interesa. Hoy sí es importante, así es de grande el hombre. Cada vez que haces el bien, es decir, haces un acto libre, este acto queda acumulado en ti de forma que cada vez es más fácil hacer actos libres cada vez más difíciles. Si te hubiesen pedido que fueras heroico, yo que sé, una situación de perdonar a un criminal que te ha matado a tu padre, te lo pidieran de golpe, difícilmente lo harías. Pero si tú estás entrenado y has empezado, pues primero, pues perdonando al niño que te robó el bolígrafo en la clase. Y te callas. Y otro día te pegan un grito y tú dejas de pegar el grito. Entonces acumulas facilidad de libertad y el día que te pidan que perdones al que acaba de matar a tu padre, pues lo harás casi, casi con naturalidad. Bueno, pues ahí está. La vida del hombre es una sucesión de actos libres, cada uno de los cuales deposita en el hombre mayor facilidad para hacer cada vez mayores actos libres, cada vez más difíciles. Es decir, que cada vez hacemos actos libres con mayor libertad. Y esto se acumula. De forma que cuando llega la muerte, todos los actos libres de toda la vida se acumulan en el acto libre que es terminal, que se llama la muerte, que es el acto más libre de toda la vida, porque todos los actos libres acumulados durante toda la vida se ponen de pie y deciden el acto libre de la muerte. Por esto decía Cristo, el árbol cae de la parte que está inclinado. Tú vas haciendo actos libres, la muerte será para ti el acto de suprema libertad y del supremo logro del hombre. Esto es de Heidegger. Del hombre no se puede hablar nunca hasta que esté muerto. Cuando está muerto, no hay que hablar de él. ¿Por qué? Porque el acto de la muerte acumula todas las libertades acumuladas durante la vida, con lo cual sucede que nunca en toda la vida has hecho un acto de tal dimensión como el acto de la muerte, que es el lugar donde se acumulan todas tus libertades adquiridas. Esto quiere decir que nadie te conoce bien hasta que tú has dado de ti el do de pecho, que es el acto supremamente libre de morirte. Por eso un hombre en la muerte puede hacer lo que nunca hizo en la vida. Y por eso este acto de suprema libertad, suprema, es el que te abre las puertas hacia todos los caminos de libertad, que es llegar al corazón de las cosas, desatarlas, soltarlas en un cántico y amarlas. Bueno, esto es lo que dice Ranner en el libro que estoy citando y que digo que en castellano es muy difícil de encontrar. ¿Y esto dónde nos conduce? Bueno, pues dicho lo que hemos dicho esta mañana y resumiendo todo el curso, que quisiera que terminara aquí, luego diré lo que pensamos hacer el año que viene, sería la siguiente conclusión. Primero, la incógnita, la insospechada grandeza del hombre. El hombre no es el ser que es el ser que es. Y el ser que es en el hombre es la cantidad de liberaciones, de nudos soltados a lo largo de la vida, el cúmulo de libertades que va almacenando haciendo actos libres. Y esto no se ve. De tal manera que toda la vida del hombre es un crecimiento sobre actos de libertad o de no libertad en el caso negativo. El hombre es tan grande que puede comprometer todo su futuro. Ahí está su grandeza, no es un monigote el hombre. Y ahora en positivo, el hombre es tan grande que puede construir todo su futuro. Y lo construye. De forma que cada vez es más densa la vida del hombre. ¿Y esta densidad a dónde se conduce? Bueno, y los siglos de la filosofía escolástica y del pensamiento llegaron a esta conclusión. El hombre que realmente se construye de verdad llega a un momento, por ejemplo, en el momento de la muerte y después en la resurrección, en que la lucidez es total. ¿Ven? La liberación se ha hecho por aquí arriba, por la razón. El hombre totalmente libre llega a saber cada vez más, hasta que llega a saberlo todo prácticamente, si es posible. Pero hoy estamos en otra dimensión. Esto es verdad, pero es una pequeña verdad. La gran verdad es otra. El hombre que acumula libertad no es que llega a un conocimiento perfecto, que llega, pero esto es poco importante, llega al amor perfecto. Eso es más importante, porque el hombre es grande no tanto por lo que sabe, cuanto por lo que es capaz de transmitir, o si se quiere, por lo que es capaz de liberar, por lo que da de sí, da. Amar es dar y darse. Hoy estamos pues empezando el territorio, y la muerte va por aquí también, empezando el territorio del amor. El hombre que
¿por dónde aparece? ¿Da libertad o da sensación de libertad en su nombre que está en la dimensión de la resurrección, como Jesucristo? Y al revés, el hombre que donde aparece aporta el malestar o la inseguridad, este hombre está en la negación, en la tiniebla de la resurrección, no resucita. Bueno, pues entonces la acumulación de libertad en el hombre, o si se quiere, la maduración constante del hombre, o si se quiere, la esencia cada vez más enucleada del hombre, es la brillantez, el esplendor del amor, la capacidad de, ¿no? Amor, la palabra parece sospechosa, pero no lo es. Amor es sencillamente la capacidad de sintonizar con todas las fuerzas del universo. El universo es una energía incalculable, que suena y vibra y que está disponible, pero solamente disponible cuando se sintoniza. Como el aire está lleno de ondas hercianas que están disponibles, pero solo si tienes un aparato que sintonice. Lo mismo pasa con el hombre. El universo es una gran sintonía, un acorde, decía Pitágoras, suena perfectamente. Y el Cicerón en el Somnium Scipionis dice lo mismo. El universo suena, y suena en un acorde, en una armonía. Pero el hombre es capaz de romperla o de no sentirla. En cambio, el hombre que, con el esfuerzo de su vida, va logrando libertades, cada vez sintoniza mejor con la sinfonía del universo, se mete en ella, vibra en ella, y entonces cuando es arrobado, extasiado en la sintonía y en la sinfonía del universo. Esto es amar. Amar, entrar en contacto con las cosas. Cuando tú te metes con las cosas y chirrias, ellas o tú, no entras en contacto, rompes las ondas. Cuando tú entras con las cosas y entras en sintonía con las cosas, suenan las cosas y tú. Y entonces el amor está presente. Esta es la resurrección. Está claro, por tanto, que el crecimiento del hombre es un crecimiento amoroso. Pero, ¿cómo se hace este crecimiento amoroso? Pues ya lo hemos dicho. Primero, sabiendo que todo lo que nos ha pasado hasta ahora no es más que profecía de lo que nos va a pasar, tanto en la historia grande de la humanidad, en la filogenética, cuanto en la ontogenética, en la historia personal de cada uno. Todo aquello que me ha pasado no es más que prólogo de lo que me va a pasar. Y Ranner decía, y cuando te mueras y entres en la resurrección, la maravilla incalculable de la resurrección no es más que un punto en el cual desemboca todo el pasado, que es ínfimamente pequeño, y del cual empieza a caminar todo el futuro, que es infinitamente grande. También después de la resurrección hay un crecimiento constante y una sintonización mejor, entrar en el corazón de las cosas y vibrar con ellas. Es decir, ya síntesis, el hombre que adquiere libertad y la acumula dentro de sí, cada vez se abre más, además de la inteligencia, al amor, a la sintonía con las cosas, a la maravilla de las cosas. Digamos, pues, que una de las peculiaridades del hombre que va por la vida resucitando es la resurrección en sí. ¿Qué es la resurrección en sí? Pues la sorpresa, la maravilla. El hombre que va por la vida abiertas las puertas hacia la capacidad de sorprenderse, cosa que hemos perdido, ¿verdad? Los hombres del siglo XX lo sabemos todo. Como lo sabemos todo, nada nos sorprende. Van hasta la luna, cosas de americanos. Ahora llegamos hasta Júpiter. Es como cuando éramos niños, ¿verdad? Te decían, ha llegado al puerto un barco que mide 20 metros. Tú decías, mi abuelo tiene una barca de 27. La cosa es no maravillarse por hacer paleto maravillarse. Eso. Bueno, pues qué curioso. Lo que hace de verdad maravillarse es el hombre. El hombre está para maravillarse. Bueno, pues la capacidad de tener dentro unas bodegas abiertas de par en par a la maravilla de cada día y de las cosas, sabiendo que estas son preparación para la resurrección, que es la gran maravilla, es la dimensión del hombre. Es decir, sinteticemos, el hombre es libre y por tanto abierto al amor y por tanto con los caminos de acceso a la realidad de las cosas totalmente de par en par. Este hombre, libre a las cosas y al amor y a la entrada de las cosas, es el hombre que es capaz de maravillarse.